Buenas tardes a todos. Primero le agradezco mucho a los organizadores la invitación a participar en este foro, en esta mesa redonda, para tratar, aunque sea de manera muy breve, algunos de los puntos, de los, digamos, por supuesto, no todos, de los puntos problemáticos básicos de lo que está ocurriendo actualmente con el proceso de urbanización, los recursos naturales y los conflictos que se están, que están apareciendo a lo largo de, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, tanto en el campo como en la ciudad. Y lo quiero plantear desde la perspectiva que estamos trabajando al interior de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Esta Asamblea Nacional es un espacio de encuentro, de reflexión, de discusión y organizativo de muchas de las distintas luchas que existen en el país, en pueblos, comunidades, barrios urbanos y organizaciones sociales, para intentar construir un frente común para detener los procesos de despojo, los procesos de agresión que están ocurriendo de parte del gobierno en favor de distintas empresas nacionales y transnacionales, por un lado para apropiarse de los recursos naturales estratégicos del país y por otro lado para aprovechar todo lo que es las distintas políticas de desregulación laboral y ambiental que se han llevado a cabo, que se han aplicado en nuestro país, fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ustedes bien lo saben, México es el país del mundo que más tratados de libre comercio ha firmado en todo el planeta. Y esto ha significado la modificación sustancial de las leyes, la transformación de las instituciones y, por lo tanto, un riesgo cada vez mayor para las distintas comunidades y pueblos que antes del Tratado de Libre Comercio tenían, no estaban exentos de problemas, digámoslo así, pero tenían más o menos un modo de vida propio, basado en su, o bien en su agricultura o en sus actividades tradicionales, y que poco a poco, con, por ejemplo, con la expansión urbana, lo que han estado viviendo es la codicia desde el poder de sus espacios, de sus territorios y de los recursos que se encuentran en esos territorios para apropiárselos de manera privada, convertirlos en un negocio particular o en una enorme variedad de negocios, ¿no? Yo lo que quiero es plantear estos puntos generales dar espacio a que mis compañeros que están aquí en la mesa puedan plantear con mucho mayor profundidad los problemas que ellos están viviendo directamente en sus comunidades. Si quieren, pasamos a la primera diapositiva, para que, digamos, tengamos un ¿cuál es la? Es la que se llama Todas las Carreteras. Exactamente. No. Ah, mira, tenemos aquí hay control remoto. Son solo dos imágenes. La primera que quiero mostrarles es esta, que digamos es una imagen muy muy general de lo que estamos hablando y de los procesos que se están viviendo. Lo que vemos en la imagen es lo que Roberto Aivers, es un urbanista muy conocido, denomina la corona de ciudades. Al centro de la imagen podemos ver la mancha urbana de la Ciudad de México, con sus 22 millones de habitantes, sus casi 70 municipios conurbados, tanto del Estado de México como del Estado de Hidalgo. Y alrededor de la Ciudad de México podemos ver las distintas manchas urbanas, tanto de ciudades grandes como Toluca, Puebla y Tlaxcala, que ya son una sola ciudad, ya se integraron en una sola mancha urbana, Cuernavaca, Cuautla, al sur,
Yautepec también en Morelos, y al norte montones de pueblos y ciudades medianas y pequeñas, desde no solo Tulancingo, Pachuca, sino también más recientemente Tula, Tepeji del Río, Atlacomulco, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que es lo que está todavía no integrado, pero que está en proceso de integrarse a la mancha urbana de la propia Ciudad de México. En todo en toda esta región de la que estamos viendo en la imagen, habitan aproximadamente entre 27 y 30 millones de personas. Entonces, esta región del país concentra aproximadamente la tercera parte, entre la cuarta y la tercera parte de la población del país. Y es una región que no ha cesado de urbanizarse, no ha cesado de crecer a lo largo de los últimos 15 o 20 años, y de hecho lo que ha estado ocurriendo por lo menos en los últimos 10 años es un crecimiento explosivo. Es un proceso que nosotros desde la Asamblea de Afectados Ambientales hemos denominado, es un proceso de urbanización salvaje. Estamos hablando de la proliferación de casitas, de inmensas unidades habitacionales, que nosotros también irónicamente o sarcásticamente llamamos casitas Auschwitz, porque son como campos de concentración. Son grandes planchas de concreto en donde se siembran varillas, se siembran casas de 40 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, sin ningún tipo de servicio público, porque los servicios públicos están siendo todos privatizados, también tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México y en el resto del país. Pero digamos, es muy palpable que por lo menos los 12 servicios públicos básicos de las zonas urbanas, es decir, y estoy hablando de los servicios, por ejemplo, de agua, de basura, los servicios de educación, cultura y recreación, salud, vivienda, o sea, los servicios de provisión de vivienda, los servicios financieros, los servicios de seguridad, y me están faltando otros que en este momento se me escapan, pero son 12 servicios públicos. Todos están en algún grado ya privatizados en mayor o menor medida, ya completamente privatizados como los bancos, y otros parcialmente privatizados como el agua, ¿no? O como la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Entonces, esto ha estado generando a lo largo de los últimos 10 años un enorme campo de negocios, porque de lo que estamos hablando es de la destrucción de los bienes comunes de los ciudadanos que vivimos en toda esta región y en todas las regiones urbanas del país. Por otro lado, algo que ha estado ocurriendo y que tenemos que tener muy en cuenta con el crecimiento urbano desenfrenado, esta urbanización salvaje, es que no solo están instalándose grandes unidades habitacionales como las podemos ver en Ixtapaluca, en Chicoloapan, en Tecama, que aquí hay un compañero de Tecama que nos puede platicar sobre el proceso. Están también las grandes unidades habitacionales en todo lo que es el norte y el norponiente de la Ciudad de México, hasta llegar prácticamente a todas las áreas periféricas. El Valle de Chalco, en el Estado de México no se ha hecho otra cosa que instalar grandes unidades habitacionales. Pero como todas estas unidades habitacionales carecen de los servicios básicos y además carecen de espacios públicos, porque una de las principales características de estos nuevos espacios urbanos, de estas nuevas formas de urbanización, es la carencia de espacios públicos, y me refiero a parques, me refiero a plazas donde pueda convivir la gente, mercados, iglesias, escuelas, etc. Alrededor de estas unidades habitacionales, como lo único que en ellas cabe son gente y automóviles, y esto es muy importante, como solo caben en ellas gente y automóviles, todos ellos hacinados en un espacio más o menos reducido para cientos de miles de personas, alrededor de las unidades habitacionales lo que empezamos a ver es, por un lado, el crecimiento desenfrenado de gasolineras, ¿no? Y por ejemplo, por
por todo el país han estado proliferando las gasolineras. Y nomás un dato para que tengan una idea, cuando comenzó Vicente Fox su sexenio en el año 2000, en todo el país había 4.500 gasolineras. En este momento ya vamos casi en 11.000 gasolineras. Es decir, cuando terminó Vicente Fox ya íbamos en 9.000 gasolineras. Es decir, con Vicente Fox se duplicó el número de gasolineras y al mismo tiempo alrededor de estas gasolineras las gasolineras tienen dentro de ellas cada vez más, en cada vez mayor medida. Seguramente se han fijado o a lo mejor no se han percatado del hecho, pero es algo muy claro. En todas las gasolineras nuevas o más recientemente construidas hay dentro de las gasolineras tiendas de conveniencia o tiendas de comodidad, los Foxos, los 7-Elevens y todo este tipo de cadenas que venden pura chatarra, que venden pura comida chatarra, pero toda esta comida chatarra viene perfectamente bien empacada en plástico. Y como toda viene empacada en plástico, todo esto contribuye al mismo tiempo al crecimiento y a la transformación, digamos, a la transición de la composición de los residuos sólidos urbanos de las ciudades. Entonces, de lo que estamos hablando es que al mismo tiempo, digamos, antes del Tratado de Libre Comercio, el 90% de los residuos que se generaban en las ciudades en México eran residuos orgánicos. Y ahora el 40 o 50% de los residuos sólidos que se generan en los espacios urbanos son de plásticos. Y esto, digamos, no solo está alterando ecológicamente todos los espacios, porque además pues la Ciudad de México, solo el Distrito Federal genera alrededor de 12.000 toneladas diarias de basura, y el conjunto, no, miento, 12.000 era toda la Ciudad de México hace unos años, no, ahorita el conjunto de la Ciudad de México genera 16.000 toneladas por día de basura, es decir, tanto el DF y la zona conurbada. Y esto representa, el DF de generar un poco menos de 6.000, 7.000 toneladas por día de basura. Pues ya generó, primero, la saturación del bordo poniente, que está en los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México por Ciudad de Zahualcóyotl, y esto va a generar otro gran conflicto. ¿A dónde se van a ir las 16.000 toneladas de basura? Pues para que tengan más o menos una idea, digamos, ya que estamos hablando de conflictos, lo que estamos hablando es que el proceso de privatización y el proceso de desregulación laboral y ambiental que está ocurriendo en México, o que ha estado ocurriendo en México desde el tratado, desde que se entró en vigor el TLC, lo que ha ido generando es una serie de conflictos en la gestión de los distintos recursos y servicios públicos de los que vivimos los habitantes de las ciudades. Y entonces esto significa, en el caso de la basura, que como ya está saturado el bordo poniente, ahora la basura se va a tener que ir a otro lugar. Entonces, el gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México? El gobierno del Distrito Federal está proponiendo la instalación de un, yo diría, mal llamado Centro Integral de Reciclamiento en Tláhuac, que es una de los dos espacios que todavía le quedan a la Ciudad de México como reserva de agua, y que además, entre otras cosas, puede significar la instalación de un gigantesco incinerador, porque además ya recientemente también se informó que quien va a gestionar parte de los residuos va a ser Cementos Mexicanos, la empresa Cementos Mexicanos. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Cementos Mexicanos? Bueno, pues simple y sencillamente porque las empresas cementeras, que son de las beneficiarias en todos los megaproyectos de construcción de infraestructuras, Cemex es una de ellas, van a utilizar los residuos para incinerarlos, y si se incineran los residuos plásticos, por ejemplo, se generan dioxinas y furanos, que son sustancias altamente cancerígenas.
Entonces, la entrega de los residuos sólidos a Cementos Mexicanos va a significar una elevación de contaminantes altamente tóxicos para los pobladores de la Ciudad de México, que Cemex va a utilizar para, como combustible para sus hornos, para la producción de cemento, y con la generación de más cemento se van a construir. Aquí se ve, esta es una hipótesis, ¿no? Se van a construir todos los proyectos carreteros, se va a abastecer de cemento, de concreto, a buena parte de los proyectos carreteros que están generando muchísimos conflictos sociales en toda la corona, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la corona de ciudades. Algunos de estos, las líneas que se ven ahí en colores, algunos ya fueron construidos, por ejemplo, el Arco Norte, que es la línea roja que se ve hasta arriba en el mapa. Lo que se alcanza a ver, esa línea roja que va de poniente a oriente, ese es el Arco Norte que presumió Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno, porque ahora se llega muy rápido, ¿no? Desde la carretera de Querétaro hasta San Martín Texmelucan en Puebla. Pero ahora, y aquí está Horacio, pues ahora se está promoviendo y ya se están movilizando los pueblos en el sur, ya se está hablando de la construcción del Arco Sur, que estaría precisamente por acá, ¿no? Es esta línea azul que pasa, que atraviesa todo el sur del Distrito Federal. Ese es el proyecto para... Y si ustedes se fijan, se dan cuenta, de lo que estamos hablando es de varios círculos concéntricos, ¿no? Es decir, ustedes vean, para que puedan entender que esto es, digamos, aunque es una hipótesis, es un proyecto, digamos, factible, en el sentido de que la Ciudad de México, en cierto modo, y desde hace muchos años, ha sido muy difícil de gobernar para los regímenes de derecha en México, y todo lo que, digamos, las carreteras y la articulación de los distintos ejes y los distintos círculos concéntricos, los distintos ejes carreteros concéntricos, tienen como función también posibilitar un mejor control político y social de la población que habita en toda esta región. O sea, si no, vean ustedes, revisen ustedes la historia de la construcción de lo que se conoce ahora como la Île-de-France, ¿no? Que es todo lo que es la zona central de la Ciudad de París, y la zona conurbada de la Ciudad de París fue construida después de la Comuna de París, a mediados del siglo XIX, por por un arquitecto llamado Haussmann, que diseñó círculos concéntricos alrededor de París para poder controlar a la población y que no volviera a ocurrir la revuelta de la población de París a mediados del siglo XIX. Entonces, lo que se está viendo aquí es, y lo que están implicando todas estas carreteras y todos estos procesos es, no solo es el despojo territorial y el despojo de las fuentes de vida, de empleo y de las tradiciones, incluso agrícolas, de muchos de los pueblos que todavía quedan campesinos en la corona de ciudades, sino que además es un proyecto de control político, ¿no? Entonces tenemos que poner mucha atención a ello, tenemos que poner mucha atención a lo que están reclamando las comunidades como Temascalapa o la Magdalena Contreras, porque no solo tiene que ver con la posibilidad o la viabilidad ambiental de la Ciudad de México. La Ciudad de México ya está en una crisis gravísima en términos de la contaminación del aire, de la disponibilidad de agua potable para sus habitantes. Y ahora, pues ahora nos están rodeando con carreteras españolas, porque buena parte de los proyectos carreteros, tanto el Arco Sur como la Supervía Poniente, el Libramiento Norte de Puebla, la carretera Naucalpan-Toluca,
o la carretera Lerma Tres Marías, si no me equivoco, ya fueron, están siendo concesionadas a una empresa española denominada OHL, que y con esto concluyo, que es conocida en España porque OHL fue la que construyó un monumento en España que se llama el Valle de los Caídos, que fue construido, que fue erigido con trabajo esclavo de los prisioneros de guerra de la República Española. Entonces, este es el tipo de empresas predilectas del régimen de Calderón, y pues junto con estos proyectos carreteros, lo que se viene es también una cauda de grandes negocios inmobiliarios, de gran especulación inmobiliaria y de despojos de tierras. Entonces, frente a todo esto, tanto la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales como otras organizaciones sociales dentro de la Ciudad de México y en varios estados del país, estamos impulsando lo que es la audiencia ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos para poder reclamar, poder visibilizar la violación de derecho, de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de México, no solo por los 50.000 muertos que llevamos, sino porque además se está destruyendo la posibilidad de futuro para los habitantes de las zonas urbanas del centro del país y de las zonas campesinas, de las regiones campesinas e indígenas en el resto del territorio nacional. Yo aquí le dejo porque ya creo que ya me pasé del tiempo y pues les agradezco mucho su atención.